Cada vez más parejas recurren a un vientre de alquiler para cumplir su sueño de ser padres. Mirna vive en Tabasco, es divorciada, tiene 3 hijos y decidió prestar su vientre y gestar un bebé para una familia española. Pues yo diría que muy feliz para la madre, como que me hace muy feliz para ella, más que nada que espera ese momento de ser mamá, como que me dice. De que tenga un bebé así en su brazo. Me siento contenta, pues, ayudarla de que ella sea feliz. Conocida también como maternidad o gestación subrogada, esta es una práctica costosa y prohibida en muchos países. Sin embargo, creció durante la pandemia. A nivel global, solo en 2018 obtuvo ganancias por $6,000 millones. En México, Tabasco y Sinaloa son las únicas entidades que permiten este tipo de gestación, especialmente a parejas casadas con imposibilidad médica. Está prohibida en Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila. En la Ciudad de México se ha intentado legislar sin éxito. El debate se divide entre quienes consideran que es una práctica deplorable y quienes, por el contrario, piensan que debe regularse para evitar abusos contra mujeres en situación vulnerable. En 2021, la Suprema Corte se pronunció por una regulación acorde con el interés superior de niñas y niños. La necesidad de garantizar el consentimiento voluntario e informado de las madres subrogantes, la preaprobación de los contratos de gestación antes del embarazo, los exámenes de idoneidad de los aspirantes y las determinaciones individualizadas del interés superior del niño con posterioridad al parto. Según especialistas, el problema de la falta de normativas federales hace que muchos hospitales privados presten estos servicios sin verificaciones. Incluso en centros públicos, las técnicas de reproducción asistida son solo para parejas legalmente constituidas, en ocasiones compuestas por un hombre y una mujer, y con límite máximo de hijos previos. Investigaciones de la UNAM señalan que el costo promedio de la maternidad subrogada es de $90,000 y a la mujer gestante se le pagan entre $9,000 y $10,000. Para México Vive, Sergio Gutiérrez.